¿Me aceptan los dólares? Sí. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Enjuágale bien! Sí, señora. Y deja de platicar, Jorgito. Sí. ¿Por qué? ¿A poco se hizo así de enojona? Sí, así, sí. ¡Qué bárbaro! Ay, Jorge. Sí, ¿qué pasa? ¿Me puedes pisar tu teléfono? Sí. ¿Y tendrás algo en donde anotar? Una pluma también, por favor. Sí, permíteme. Hoy voy a preparar la comida. ¿Y qué comida? Ya es bien tarde. Ahorita voy a ayudarle, doña Rita. ¿Casa de la señora María López? Disculpe, ¿ahí puedo localizar a la señora Estela López? No, señorita. Ella no vive en México. Esta es la casa de su hermana María. Es que me dejó este teléfono para que me comunicara con ustedes acerca de unas chambritas que me encargaron. Uy, señora. Pues solo que se las mande al rancho o las traiga aquí, como prefiera. No, mire, preferiría mandárselas. Por favor, deme la dirección del rancho. Sí, un momentito. Sí, aquí está. ¿Tienen que anotar? Sí, sí, sí. Es el rancho La Esperanza, municipio de... Perfecto. Para más seguro, ponga el bulto al nombre de Federico Reyes. Es el esposo de la señora Estela. Federico Reyes. No sabe cómo te lo agradezco. Ay, no tiene por qué. Las chambitas de seguro son para la hijita del joven José Ignacio. Eso yo no lo sé. Pero las enviaré enseguida. Señora, ese color le favorece mucho. Se ve usted precioso. Me gusta. Pase a pagar con la señora. Fíjese que se me olvidó la cartera en el coche. No me tardo, no me tardo nada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque no le dije sí? Ándale, apúrate, qué bárbaro. Ándale, Jorge, cántala, qué bárbara. ¿Cómo le dije, Rosa? ¡Máteme! ¡Óigame! Perfecto.
Buenos días, doña Lolita. ¿Qué tal, don Juan? Oiga, ¿y falta mucho? No, señorita, ya aquí. Nomás transmita y hasta el pueblo. Oiga, ¿y en ese pueblo hay tiendas, no sé, un hotelito, algo así? Ay, claro que sí, señor. Pues si es cabecera de municipio, ¿cómo no va a haber? Cada vez estoy más cerca de mi venganza. Bueno, señor, pues aquí la dejo porque yo voy para allá, para el otro cerro. Bueno, ni hablar. Gracias, gracias por el aventón. Ándele, para servirle. Oiga, 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 señor. ¿Usted sabe dónde es el Rancho La Esperanza? El Rancho La Esperanza... Mire, agarra para la izquierda, aquí donde está el correo. Y derecho, 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 llega donde mi comadre doña Andrina. Y luego da vuelta a la derecha hasta que dale con la iglesia. Y luego ya nada más se va derechito, 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 donde hay un caminito. Agarra el caminito y son, déjeme ver, una, dos, tres lomitas y ya, por ahí llega. Un poquito lejos. Pues caminando, pues la verdad sí. ¿Por qué no le dice don Federico que la lleve? ¿Y quién es don Federico? Pues el dueño del rancho. Ajá. ¿Y dónde encuentra a don Federico? Ay, está aquí jugando en el café, mire. ¿Y cuál es don Federico? Pues ese, ese, mire, el del sombrero palomino. ¿Y cuál es el sombrero palomino, señor? Pues el beige. ¿Todos son beige? Mira, el de la plumita, el de las botitas. El que está de espaldas. Ese, el más grandote. Ese la lleva con gusto. Muy amable, gracias, señor. Para servirle, señorita. Ay, señor. Ay, discúlpeme, señorita. No, no. Perdóneme, no me no di cuenta. No se moleste, no discúlpeme usted a mí, es que estoy muy nerviosa, ando muy distraída. Pero miren nada más lo que le hice. Ay, no, señor, no, por la favor. Lastimé. No, no, de veras, miren, no fue su culpa, soy yo que ando muy distraída. Acepte una disculpa, por favor. Bueno, nos disculpamos los dos, ¿qué le parece? ¿Sabe qué? Sí le aceptaría mucho que, por favor, me pudiera decir dónde se encuentra la escuela de aquí. Ah, ¿cómo no? Sí, ay, disculpe, le digo que estoy muy nerviosa. No, no, a esta hora la escuela debe estar cerrada. Lo que ando buscando es el domicilio de la directora. La directora. Ah, ¿doña Tulia? Sí, doña Tulia. ¿Sabes que soy maestra y quiero trabajar con ella? No se apure, yo la llevo. Ay, doña ¿verdad? Tulia es amiga mía, hace muchos años. Ay, qué amable es usted, señor. Federico Reyes, a sus órdenes, señorita. Maestra Pilar Dávila, encantada. Véngase, yo la llevo. Ay, qué amable es usted, señor, gracias. Pronto voy a tener en mis manos a esa niña. Ahora te toca a ti comentar esta bella historia de una gran mujer. Es simplemente María, la mujer que a tu hogar entró con la magia que te encanta. Entre lágrimas, risas y amor, a tu familia entera reunió. Su nombre es María, María es tu amiga, María es inspiración. Yeah.